Te cuesta mezclar el bombo y el bajo, hoy día te voy a enseñar una muy buena forma de mezclarlos y también te voy a enseñar tres formas efectivas de hacer compresión sidechain para que puedas tener unos bombos y unos bajos sólidos. A los que no saben lo que es compresión sidechain, básicamente es hacer que el bombo o cualquier sonido, en este caso hacer el bombo, que aplaste el bajo cada vez que suene. También existe la compresión sidechain multibanda, que es básicamente hacer que el bombo aplaste un rango de frecuencias del bajo y así dejamos otro rango de frecuencia del bajo libre para que no se pierda totalmente a la hora de escuchar. Aquí tengo un beat de reggaetón, pero lo que les voy a enseñar hoy día aplica para cualquier estilo, así que no se preocupen. Escuchemos un poco la instrumental para que se den cuenta que el bombo y el bajo están peleando y no están bien definidos. ¿Por qué es tan necesario ecualizar bien el bombo y el bajo o hacerle compresión sidechain al bombo y al bajo? Porque realmente ahí en el bombo y el bajo están todo lo que es grave y subgrave, y si no se define bien va a arruinar toda la mezcla, toda la instrumental o toda la canción, ya que va a sonar todo desequilibrado, incluso no se va a poder dar tanta potencia a lo que es la instrumental, a la canción. En otros equipos de reproducción puede que sature inmediatamente, así que es bastante importante tener bien definido lo que es bombo y bajo y luego seguir la estructura de la mezcla, ya sea medios, agudos, etc. Lo primero que vamos a hacer es analizar las frecuencias fundamentales del bombo y del bajo y darle espacio a cada uno, ya sea como en el bajo le vamos a dar un poco de espacio al kick y en el kick un poco de espacio al bajo. Por ejemplo, en el bajo vamos a abrir un ecualizador y lo que podemos hacer es apretar en esta opción. Y acá en precisión de frecuencia le vamos a poner alta o muy alta para que tengamos mejor precisión a la hora de ver aquí en el ecualizador. Si se dan cuenta, el bajo está sonando en los 57 Hz y luego baja aproximado a 47. Entonces, como es un bajo bastante grave, lo que vamos a hacer es abrir espacio un poco en el kick para que se puedan entender mejor. Acá tengo el kick. Entonces le voy a bajar un poco de entre los 55 a 40 Hz por debajo. Puedo bajarle un poco para que se sienta más cómodamente el bajo. Si quiero que esta curva no afecte tanto al kick, puedo bajar solamente la frecuencia que yo quiero. Por ejemplo, vamos a apretar acá en order y lo vamos a colocar en step 8. Aquí con la ruedita del mouse hacemos una curva más exacta. Para no causar problemas de fase o otro tipo de problemas, vamos a activar la mejor opción del ecualizador en lineal y clic derecho en esta opción, así vamos a tener la mejor precisión y no vamos a tener ningún problema de desfase o de dañar la señal. Ahí tenemos un paso bastante importante y bastante simple. Como el bajo básicamente tiene puras frecuencias graves, no es necesario que reduzcamos de acá a otras frecuencias para darle espacio al kick. Lo que sí podemos hacer es añadir un poco de saturación al bajo para que también se sienta en audífono más pequeño y el oyente pueda disfrutar también un poco del bajo. Para eso abrimos un effector, nos vamos a distorsión y bajamos más o menos a esta opción y escuchamos. Desactivamos el bypass y vamos escuchando. Lo que podemos hacer es darle distorsión y en este caso le vamos a bajar aquí y mezclar la señal original con la señal distorsionada. ¿Qué hicimos con esto? Le generamos un poco de armónicos al bajo para que tengamos más frecuencias medias o medias graves para que el oyente lo pueda escuchar en audífonos más pequeños incluso. Lo vamos a colocar delante del ecualizador y volvemos a revisar. Si se dan cuenta, ya el bajo tiene bastante frecuencia ahora medias, medias graves que nosotros podemos controlar incluso, pero ya va a ser más audible para el oyente. En mi caso lo dejaré así prácticamente. Pero lo que voy a hacer es cortar un poco de frecuencias agudas que están aquí, que no se oyen, pero sí van a ensuciar un poco la mezcla. Vamos a revisar el bombo. Si se fijan en los 230, igual tiene como una pegada que es bastante importante del bombo. Entonces lo que voy a hacer es bajarle un poco al bajo en los 230. Lo otro que deben asegurarse es que también el bajo y el bombo estén bien en mono. En este caso, voy a dejar el bajo 100% en mono con esta perilla hacia el centro.
Siempre es importante escuchar en contexto con los otros sonidos. En este caso el bombo no lo voy a comprimir porque me gusta cómo suena. El bajo tampoco lo voy a comprimir como lo hice yo en el 3X Oscillator. No tiene mucho rango dinámico, prácticamente no debe tener nada porque lo hice de la misma línea. Incluso lo hice con el mouse. Así que no es un bajo que tenga rango dinámico, así que por eso no lo voy a comprimir. Así que lo que voy a hacer ahora es la compresión sidechain entre el bombo y el bajo. Para eso lo que vamos a hacer es apretar aquí en clic derecho y marcamos esta opción de sidechain. Ya tenemos la señal que llega hacia el bajo. La primera opción de sidechain que vamos a hacer va a ser con el Fruity Limiter, que va a ser un sidechain que afecta a todo el bajo. Abrimos el Fruity Limiter, nos vamos a la opción de compresión y acá donde dice sidechain apretamos clic derecho y seleccionamos el kick. Luego activamos el ratio, que va a ser la cantidad de compresión que vamos a aplicar. En este caso voy a partir con 4.1. El ataque lo vamos a dejar así para que afecte inmediatamente apenas llegue el kick. Y el release también lo podemos dejar así o ir modificando según lo que buscamos. Vamos bajando el threshold y escuchamos. Si se fijan, está más que claro ahí en el dibujo, se nota como el kick está golpeando al bajo y está comprimiendo correctamente. Esta es una de las formas bastante efectivas, a mí me gusta mucho, sobre todo para estos bajos que son artificiales, que necesitan una compresión simple, bastante rápido, así que de verdad que es muy efectiva. Pero hay bajos que tienen frecuencias medias, frecuencias agudas, que también son los bajos naturales, los bajos reales, que es esencial hacer una compresión sidechain multibanda para no afectar las melodías de medios o agudos, así que ahí en esos casos es necesario hacer una compresión multibanda. Así que ahora vamos a ver la compresión sidechain multibanda solamente con plugin nativo del FL Studio. Y lo que vamos a hacer, nos vamos a ir aquí al kick y vamos a abrir un peak controller. Cerramos, vamos al bajo y vamos a abrir un ecualizador. Ya una vez abriendo el ecualizador, lo que vamos a hacer es seleccionar esta banda, puede ser, y nos vamos a este botoncito y le damos clic derecho y vamos a elegir Leak to Controller. Acá lo que le vamos a decir es que controle solamente los peaks del bombo, que ya lo vamos a enlazar. Colocamos acá y teniendo esta opción de Auto Detect marcada, lo que va a hacer que automáticamente ya esté enlazado el Fruity Peak Controller que está en el kick, que va a estar enlazado con este ecualizador del bajo. Le damos a aceptar, vamos a apretar aquí en Detached para que no se borre el ecualizador y vamos a abrir el Fruity Peak. Lo que vamos a hacer en esta perilla de Ball, le vamos a reducir para que cada vez que suene reduzca el bajo, y en base lo vamos a dejar acá al centro para que siempre regrese de donde partimos. Y escuchamos el bombo y el bajo solamente. En este caso se me ve atrasada la señal porque tengo muchos plugins abiertos, pero lo que está haciendo es comprimir el bombo al bajo simplemente en la frecuencia que nosotros elegimos, por ejemplo de los 64 hacia abajo. Y lo que también podemos hacer del ecualizador es elegir la forma de curva que queremos también, por ejemplo esta. Y en esta perilla hacemos que tan rápido se devuelva, es como el release. Escuchemos en conjunto. Es una forma de hacer compresión sidechain multibanda. También se puede hacer con cualquier perilla del ecualizador, del rango que ustedes quieran, la forma y la curva que ustedes quieran. Así que es bastante efectiva, sobre todo para bajos que tienen frecuencia media, frecuencia aguda. Así que muy muy buen tip. Y la última opción es con un plugin de pago, que es prácticamente lo mismo, hacer una compresión sidechain multibanda, pero mucho más rápido, pero básicamente es lo mismo que hicimos aquí con los plugins nativos del FL Studio. Se llama Track Spacer y es súper simple. Apretamos esta opción, la llavecita, y acá en Processing elegimos que el kick llegue a la señal del bajo. Volvemos y en esta opción vamos a elegir el ataque lo más rápido posible y el release más o menos rápido para que libere el bajo. Acá tenemos el ratio y acá elegimos la frecuencia que queremos liberar. Por ejemplo, quiero que el bajo se comprima de toda la frecuencia grave hasta la frecuencia, no sé, de 240 Hz aproximadamente. Y bueno gente, eso ha sido un ejemplo rápido de lo que es una ecualización y una compresión sidechain entre el bombo y el bajo. Sí se puede mejorar, obviamente, hay que dedicarse un poco más de tiempo, de analizar bien la frecuencia, de darle más color tal vez al bajo, al bombo, etc. Pero en teoría es esto y son tips bastante efectivos
aplíquenlo el 100% de las veces en su mezcla. Sí o sí tiene que ir el bombo y el bajo con compresión sidechain para que suene lo mejor posible, lo más definido, y puedan sacar mejor ganancia, incluso mejor potencia en la canción o instrumental en general. Y nada, como siempre digo, espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan aprendido un montón. Dale like si te gustó, coméntame y también déjame alguna sugerencia para hacer otro video, que estaré leyendo absolutamente todos los comentarios, siempre estoy respondiendo. Así que nada, nos vemos para la próxima. Adiós.